El que no suena aquí no existe. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos, una semana más de trabajo, gracias a Dios. Estamos empezando diciembre, una época que es muy especial. Yo les cuento personalmente, esta época a mí me produce nostalgia, a mí no me produce la alegría que le produce al común de la gente. Y me produce nostalgia porque sé que hay muchas familias. Sé que hay muchos seres humanos, sé que hay muchos padres de familia, sé que hay muchas madres cabeza de hogar, sé que hay muchos matrimonios que tienen dificultades económicas y dificultades de mucho índole que no les permite que este mes, que es de 31 días, que es de 24 horas, que es común y corriente, pero que es muy especial por lo que se habla de la época de Navidad, Natividad del Señor Jesús. Entonces, es especial, pero para esa serie de familias es muy duro, muy duro, muy duro. Y recuerde que hay canciones, todas las que quiera, de que porque el niño no tiene el juguete, mamá, ¿dónde están los juguetes? Hay padres de familia que no soportan la presión de ver que el vecino tiene y que la familia de él no. Entonces eso a mí me produce cierta nostalgia. Y normalmente, años atrás, yo hacía un trabajo que se llamaba Póngale nombre a su sueño. Y ese póngale nombre a su sueño era, usted quería algo, póngale nombre, me lo manifiesta, para que otro ore por lo suyo y usted ore por lo del otro. Entonces, así logren los dos tratar de convertir por fe su sueño en realidad. Porque la verdad, yo sé que ahora arranca uno que a pedir regalos. La verdad, nuestros sembradores fueron muy generosos en la época en que nosotros hicimos eso. Fueron muy generosos los sembradores. Pero me pasó algo muy especial que me causó dolor, y es que regularmente nosotros nos extendíamos desde el mes de noviembre hasta el 15, 16, 17 de diciembre, y nuestros sembradores nos traían regalos, nuestros sembradores nos traían juguetes, y nosotros escogíamos algunas zonas vulnerables de la ciudad, y cuando algunas veces le daba uno algo al niño, el niño menospreciaba lo que uno le estaba dando. Y si no era el niño el que menospreciaba, era la mamá, que empezaba, no, eso, ay no, eso no, ¿por qué no le da aquello? ¿O es que aquello es para quién? ¿O aquello es para el de la rosca? Entonces,
dije yo, voy a madurar un poquito más en fe y empecé, póngale nombre a sus sueños. Y Gustavo Giraldo en Dos Quebradas no me deja mentir. Y la hija de él le puso nombre a su sueño y su sueño se le convirtió en realidad. Andrés y Yuri, imagínense, Andrés y Yuri le pusieron nombre a su sueño y era una casa. Y le dimos esa casa. Bueno, nosotros no, el Señor. ¿A través de quién? A través de nuestros sembradores. ¿Sí? A través de nuestros sembradores. Y uno de esos sembradores era Diego Ramos en su momento. Uno de esos sembradores era Oscar en su momento, Oscar Herrera. Uno de esos sembradores era Carlos Andrés Vega en su momento. Y gente del común y corriente, gente del común y corriente. Incluso en estos días pica, en plena época electoral en el municipio de Dos Quebradas, hoy concejal, que no fue reelegido, me habló por el WhatsApp y me dijo, Jimmy, salgo de visitar una familia, Andrés, Yuri y Daniela, que son una familia de invidentes en el municipio de Dos Quebradas, y acabo de conocer una historia que demuestra la clase de personas que usted es. Entonces yo le contesté, le dije, sí, pero no soy yo. El Señor me usa a mí, el Señor usa los medios de comunicación para activar la fe de quienes nos ven, que es a quien yo llamo sembrador, para que siembre y recoja. Entonces póngale nombre a su sueño, y le ponemos nombre a un sueño, otro le pone nombre a su sueño. Transmito los nombres de los sueños y entre todos empezamos a orar para que se conviertan los sueños en realidad. Ustedes saben cuándo, bueno, siempre el Señor escuchó a Job. Siempre el Señor escuchó a Job. Y el Señor en su momento le dijo a Satanás, le dijo, haga lo que quiera con él, pero no me le quite la vida. Y empezó Job a caer en desgracias cuando era un personaje de esa época, de los más exitosos, de los más ricos. Y empezó a caérsele la piel y sembró Alka-Seltzer y le llovió, las jirafas se le encogieron, los elefantes se le volvieron flacos, las hijas se le prostituyeron, en fin, se le destruyó todo. Y el diablo llegaba y lo tallaba esperando que Job renegara del Señor, y Job se mantenía firme con su fe a Dios. Y después vinieron unos personajes y llegaron donde Job, y ¿saben en qué momento empezó Job a recuperar su bendición? En el momento en que oró por los demás, en el momento en que Job oró por los amigos, no por él, sino por los demás. A partir de ese momento llegó lo que se llama bíblicamente la restitución de la bendición de Job. Entonces de ahí saco yo que si usted ora por mi necesidad y yo oro por su necesidad, créame que esa oración llega al Todopoderoso y nuestros sueños se empiezan a convertir en realidad. Yo no voy a llenar esto aquí de juguetes. Yo no voy a llenar esto aquí de muñecas flacuchentas. Dejas Barbie, no. Yo voy a llenar su corazón y yo voy a llenar su mente de algo que a mí alguien me compartió alguna vez, y es el dar para recibir. Para predicarles a ustedes la parábola del dador alegre. Para compartirle a ustedes algo que es bíblico, pero que es natural. El que siembra, recoge. Y les traigo el pasaje de Job, la restitución de la bendición, que fue cuando empezó a recuperar todo lo que tenía y más, cuando oró por el otro. Porque regularmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros regularmente oramos por las necesidades de nosotros. Y muchas veces no oramos por nuestras necesidades. Muchas veces oramos es por nuestro querer, que no es una necesidad. Yo no sé cuántas veces usted se mete en su cabeza y en su corazón el deseo de algo, y es más deseo que necesidad. Y necesita algo, pero no pide, ni ora, ni busca, ni pelea, ni trabaja por lo que necesita, sino por lo que quiere, por el deseo. Entonces, todo este diciembre, mientras estemos al aire, que tampoco es todo diciembre, hasta el 15 o el 16, que estemos nosotros al aire, cumpliendo unos compromisos comerciales, porque entre otras cosas estoy trabajando en la reestructuración del programa para ya entrar al 2020,
que es una visión perfecta, 2020 es una visión perfecta de la campana de Jimmy Sin Tantos Cuentos, del canal. Ese es el proceso en que nosotros entramos, es el proceso de vida mío, el 2020, visión perfecta, tanto espiritual como en la empresa de desarrollo de televisión, como aquí en el canal. Entonces yo quiero transmitirles a ustedes todo esto. Póngale nombre a su sueño. Aquí en el chat, ¿cuál es su sueño? Yo lo cuento. Otra persona, ¿cuál es su sueño? Y les digo eso. Le oramos al Señor por el sueño del otro. El otro le ora al Señor por el sueño suyo. Hacemos una cadena de oración y se van a dar cuenta que empiezo a recibir los testimonios cuando me dicen, Jimmy, mi sueño se convirtió en realidad. Y el otro me llama y me dice, Jimmy, mi sueño se convirtió en realidad. Todos tenemos un sueño, que este país sea un paraíso. Pero recordemos que hasta en el paraíso hubo problemas. Pero siguió siendo el paraíso. ¿Se dan cuenta? Hubo tentaciones y cayeron en la tentación en el paraíso. Entonces, el hecho de que este país, el hecho de que esta ciudad tenga algunos problemas no significa que no sea paraíso. Así que todos, absolutamente todos, bienvenidos a la campana y los empiezo a saludar. Me había salido, pero empiezo a saludarlos. Miremos quiénes se han conectado a esta hora. Raúl Ranolo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ricardo Valencia, el bueno, ¿cómo está? Liga Risaraldense de Béisbol, Darío Correa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jorge Rodas, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno empezar la semana bien informada. Sí, señor, esa es nuestra idea. Araceli Toro, me dice Ara en la Esneda que hola, Jimmy. Carlos Hernán Muñoz, concejal, ¿cómo está? Buenas tardes. Raúl, ¿quién está? Raúl está opinando ya aquí, no criminalicemos a los estudiantes, no es justo. ¿Quién está criminalizando a los estudiantes? Estamos hablando de los bandidos que se meten en las marchas de los estudiantes y yo todavía no he empezado. Colombia López, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Wilson Bedoya, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Todos, absolutamente todos, bienvenidos. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy, sin tantos cuentos. Bueno, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, no realizó la elección de director general para el periodo 2020-2023 de la entidad, debido a que se recibieron 3 reacusaciones contra los integrantes del Consejo. Por tal motivo, se pierde la competencia para resolver dichas recusaciones. Es así como se les dará traslado para que en 5 días los consejeros se pronuncien si aceptan o no el contenido de las recusaciones. Después de esos 5 días se dará traslado al Procurador General de la Nación para que resuelva en un plazo de 10 días lo correspondiente. Aquí, en La Campana, escuchamos al presidente del Consejo Directivo, gobernador del departamento de Risaralda, que le quedan poquitos días al mando. Escuchémoslo. De este Consejo Directivo de la Carta del día de hoy. No se pudo elegir director de la corporación para el periodo 2020-2023 porque llegaron 3 recusaciones a los integrantes del Consejo Directivo y por tal motivo nosotros perdemos la competencia para resolver esas recusaciones y es el Procurador General de la Nación el que las tiene que resolver. Inicialmente hemos trasladado por 5 días a los integrantes del Consejo Directivo y luego ya le enviamos la solicitud al Procurador General para que resuelva si las recusaciones tienen mérito o no tienen mérito para poder seguir con la elección del director general. Estábamos todos esperando hoy la elección del nuevo director de la CARDER. Era la noticia política del día, porque sí, porque es política. Ahora no nos vamos a salir a decir que, ay no, y a Jimmy lo que está diciendo. Es que la noticia política del día era la elección del nuevo director de la CARDER. Sí, era la noticia política, sigue siendo la noticia política para rematar el año. La noticia política más esperada, sobre todo que alrededor de la misma se ha especulado mucho. Mucho se ha especulado. Hoy, por ejemplo, Liliana, la jurídica de la alcaldía del municipio de Pereira, debe estar de plácemes. Mi excompañera en el municipio de Dos Quebradas, porque es Julio César Gómez, su esposo, la persona que en estos momentos está teniendo el respaldo de la mayoría de los consejeros
para que él sea el nuevo director de la Cárdenas. A mí me dicen que eso ya tiene la bendición de los que están y del que entra, que es el señor Víctor Manuel Tamayo Vargas, gobernador electo del departamento de Risaralda. Entonces, ustedes saben que en los últimos tiempos ha sido la diana, para hablar de disparar, la diana ha sido la Cárdenas y la joya de la corona para muchos. Y alrededor se ha tejido una telaraña jurídica de algunos excelentes manejadores de esas agujas grandes que yo no sé cómo se llaman, y hacen unos enredos legales para evitar que se nombre. ¿Persiguiendo qué? No sé. No sé persiguiendo qué. Pero entonces ustedes acaban de escuchar en la voz del gobernador del departamento de Risaralda que no se eligió hoy director de la Cárdenas. Había visto los muchachos del Polo publicando en redes sociales unos posts donde ya se sabe quién va a ser el director de la Cárdenas. Por favor, que no se elija. Entonces, de ese entramado es donde salen todas esta serie de recusaciones que no permiten que hoy el departamento de Risaralda tenga el director de la Cárdenas. Esperemos a ver entonces qué es lo que va a pasar en el transcurso de estos días. Pero el que tiene la bendición, si no se salen de los lineamientos estructurales y acuerdos programáticos que se tienen entre los consejeros, entre el alcalde de Pereira, entre el alcalde de algunos municipios, entre el representante del gobierno nacional, entre el gobernador del departamento de Risaralda actual, entonces el actual y el entrante, porque deben tener en cuenta el entrante, aunque el que toma la decisión ahora es el que va a salir. Hoy es que uno o dos, bueno, el que en 29 días entrega, porque es que a los mandatarios no les quedan sino 29 días. ¿Se dan cuenta cómo es esto? El tiempo pasa y no se detiene. Un día malo tiene 24 horas. Un día bueno también. Los mandatarios no son perpetuos. ¿Qué hace ya? Vamos para 4 años. Cuando Sigifredo le dice a Julián Chica, tomémonos una foto para que a este le duela, porque yo estaba al frente de ellos. Ya él se va y yo estoy aquí, sentado, haciendo mi programa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y hoy estoy aquí teniendo el contacto con todos ustedes. Raúl, hay cosas que yo no le leo, hermano. Hay cosas que yo no le leo. ¿Por qué tiene que, o sea, escríbalo y publíquelo en sus blog o en sus páginas? Uno va con conceptos generales, pero hay cosas que, y cuando generaliza, pero cuando particulariza, yo no le leo. Así de fácil. ¿Cuándo fue? El jueves pasado, que yo les dije a ustedes que yo no iba a entrar en el juego de las especulaciones, pero yo tengo mis mentores, yo tengo mis asesores. Y uno de mis asesores me dijo, Jimmy, si no le trabaja a la gabinetología, créame que el programa suyo va a caer en monotonía, porque a esta hora somos muchos los que estamos conectados esperando que usted nos diga quién va a ser el secretario de gobierno en el departamento de Risaralda, quién va a ser el secretario de gobierno en el municipio de Pereira, ¿quién va a ser el secretario de gobierno en el municipio de Dos Quebradas? Porque nosotros estamos pendientes de que usted nos diga quién va a ser el secretario o la secretaria de Desarrollo Social de Pereira.
el secretario o la secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, y lo mismo en el municipio de Dos Quebradas, por hablar aquí del área metropolitana, incluyendo la Virginia y incluyendo Santa Rosa. Pues a mí no es que me mate esa situación, pero pues si eso es lo que quieren, créanme que me pondré de cacería. Porque en estos momentos, ¿qué están haciendo? Están los comités de empalme trabajando. Pero de una vez los voy a bajar de la nube. No todos, es más, muy pocos o casi ninguno de los que están en las comisiones de empalme quedan donde van a estar. Ellos después pasan un informe, en este caso al gobernador electo, y ahí ya toman ellos las decisiones de acuerdo a, valga la redundancia, a los acuerdos burocráticos. Porque bajémonos de la nube si nosotros creemos que Maya no tiene acuerdos burocráticos. Bajémonos de la nube que Ramos no tiene acuerdos burocráticos. Bajémonos de la nube si creemos que Víctor Manuel Tamayo no va a tener acuerdos burocráticos. Ellos tienen compromisos burocráticos que regularmente cumplen. Entonces tienen que esperar que le llegue a su escritorio cuando se siente a tomar las decisiones, a analizar las ternas o el o la candidata que les presenten. Sí, ni siquiera el presidente de la República, que nos metió a nosotros en campaña el cuento de que no iba a haber mermelada, ay, 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 aquí. Porque para eso se trabaja, y yo siempre lo he dicho a ustedes, conflicto de intereses en política tenemos absolutamente todos. O díganme mentiroso. O díganme mentiroso. Hola, Álvaro Arias, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Es que me escriben en WhatsApp a la hora que yo estoy aquí, entonces estoy más en el chat de la transmisión que en el WhatsApp. Entonces me toca inmediatamente trasladarme al WhatsApp a ver qué es lo que tengo yo aquí. Lozano me está diciendo, compañeros, les mando un saludo de Navidad y de paso les ofrezco una deliciosa cena de Navidad. Eso dice Lozano. Entonces por eso me salí y tengo que volver donde están ustedes, porque yo sé que ustedes van a tener la oportunidad de interactuar más con nosotros. Gobierno en el municipio, su acuerdo programático o no, amigo que me está viendo a esta hora. Desarrollo social, su acuerdo programático. Todo. Así se juega la política. Entonces, ¿yo qué hago en este instante? Estamos a 29 días de que estos gobiernos lleguen al final. Algunos de los que están trabajando en la actualidad están en carrera administrativa, entonces no tienen ningún problema. Otros son contratistas de libre nombramiento y remoción y quedan a disposición de los acuerdos programáticos y de las decisiones de los jefes. Hay un montón de agrandados que están en las comisiones de empalme que se creen los gobernadores. Hay un montón de agrandados que están en las comisiones de empalmes que se creen los alcaldes. Y comentan y señalan y toman decisiones entre ellos ahí en medio de una tertulia, creyendo que son los que mandan, y lo que le están haciendo es un daño a quien va a llegar, porque va a llegar con un ambiente pesado que le generaron los sapos de turno. Y el mandatario sano, porque confió en un grupo de personas que lo único que están haciendo es generando un mal ambiente. No entiendo. Quería dejar el mensaje para todos, escúchenme bien, para todos los comités de empalme, Pereira, Dos Quebradas y Gobernación del Departamento de Risaralda. No generen mal ambiente al mandatario de turno, que lo que ustedes están haciendo es cumpliendo una norma, una ley, que es el empalme. Es más, eso ya hay unas plantillas, unos lineamientos
jurídicos y técnicos para hacerlo. Pero los que están haciendo los empalmes se creen gobernadores. Los que están haciendo los empalmes se creen alcaldes. Y no es sino uno. En Pereira, Maya. En Dos Quebradas, Ramos. En la gobernación, Víctor Manuel Tamayo. Los otros no son gobernadores ni alcaldes. Están cumpliendo una misión porque hacen parte de un equipo de trabajo. ¿Sí me entienden? O les hago el muñequito. Ayer me escribe Cabiza, Carlos Vicente Sánchez. En la tarde. Y me dice, hola, hubo una balacera en Tokio. Hubo varios muertos, entre ellos jóvenes de un grupo de teatro. ¿Qué sabes al respecto? En el grupo de periodistas ya se había empezado a preguntar qué pasó en Tokio. ¿Quién nos oficializa lo que está pasando en Tokio? Y nadie de la policía salió a decir absolutamente nada. Nadie. Nadie de la Secretaría de Gobierno de Pereira salió a decir absolutamente nada. Nadie de la Oficina de Comunicaciones de la policía salió a decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Agarrarnos a preguntar qué había pasado, y ahí es donde vienen las especulaciones. Que había un grupo de muchachos celebrando los grados, que llegaron unos manes en una moto y los encendieron a plomo, que mataron un muchacho, que una niña en el momento en que yo pregunté estaba herida, que otros muchachos estaban heridos, y volvía y miraba en el grupo de periodistas y no veía ninguna información de la Policía Nacional. No la veía del equipo. Y se enojan cuando uno les sale adelante y les publica cosas. Ya me pasó a mí una vez y me llamaron. ¿Por qué está publicando eso? Y dice, porque yo sé qué sucedió. Pero es que tiene que esperar el boletín oficial de la policía. ¿Quién dijo? Mis amigos de Tokio ayer me empezaron por la tarde a mandar las fotos. Como eran menores de edad, por respeto no las compartí. Otras personas las compartieron. Yo hoy no he visto prensa, sobre todo el Q, que siempre lo leo. Estoy seguro que ahí salieron las fotos. No sé si estoy equivocado o no. Pero ayer, cuando estábamos nosotros esperando la información oficial de qué era lo que había pasado para poderlo compartir. Nada. Entonces, eso fue lo que pasó. Porque aquí me están hablando por el interno y me están diciendo eso. Hola, Gloria Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Entonces me dice Raúl, se da cuenta que sí se puede, hermano. Me dice Raúl. Dice David Rentería, ataque sicarial en Tokio, indignación total por los hechos. Y me lo escribe y se lo leo como información, Raúl Ranolo. Una balacera tiene consternada a la comunidad de Villa Santana. Este fin de semana, un grupo de amigos, todos afrodescendientes, estaban reunidos en una casa del barrio Tokio celebrando un cumpleaños, y dicho festejo termina en una tragedia. Se conoce sobre las víctimas, que hasta el momento dos de ellos han fallecido, una menor de 14 años, de nombre Alesa Murillo, y un joven que era conocido con el nombre de Jonathan David Martínez Córdoba. La población de este sector, que ha vivido años de paz y reconciliación, piden al gobierno nacional y local presencia con las autoridades encargadas de estos temas de seguridad. Esa zona es brava, y no es que la estemos estigmatizando. Pero lastimosamente, de todo esto hay que tratar de sacarle oportunidad. Bacano que les estén haciendo el cable, pero bacano que se preocupen de estos temas sociales. Y creo que es un reto que se trae el próximo alcalde de Pereira. Porque no nos digamos mentiras que de Juan lo social pierde el año. Bacano en obras. En estos momentos abajo en Corales, ahí en el Romboy que va hacia San Joaquín o hacia el Valle del Cauca,
están haciendo la glorieta. Hay una congestión impresionante, pero no importa, están haciendo obras. Como la que se hace de Expo Futuro a Belmonte. Están haciendo obras. Eso se les reconoce, pero en lo social, creo que ahí sí quedamos colgados de la brocha. Entonces, le toca al que llega, si ese es su perfil, si eso es una de sus fortalezas, empezar a estructurar el tema social en el municipio de Pereira. Yo no me preocupo por Dos Quebradas. Ramos llega social, con una experiencia que le garantiza que no va a volver a cometer los errores como ser humano que cometió y a mejorar lo que se hizo. El gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, también debe estar en las mismas. Conoce lo social. Tienen el panorama claro de lo social. Entonces lo único que necesitan es meterle 2-3 brochazos y a fortalecer y a tratar de corregir los errores anteriores cuando tuvieron la oportunidad de ser mandatarios. Quizás es una de las grandes ventajas que se tienen. Hola, Jessy Rosso, hermano. Le vi fotografías y lo leí desde Barcelona. Usted en su cuento. Y sé que le va a prestar un gran aporte a la administración de Maya. Y a través de la administración de Maya, a la ciudad. Leía yo esta mañana, esta madrugada, leía yo que del paro, de todo lo que ha venido pasando, los asesores del presidente de la República le han mostrado que a pesar de las dificultades, son una buena oportunidad para... O sea, estas dificultades que está atravesando el país en cabeza... o que tiene que afrontar el presidente de la República, asimilados de una manera madura, se convierten esas dificultades en oportunidades. Yesid quiso ser alcalde de Pereira, es la segunda oportunidad. La vez pasada con Reinales, Juan Manuel, Juan Pablo y usted. No se dio, una segunda oportunidad. Yesid, Marín, Leonardo y Maya. Fue Maya, tampoco. Pero eso, lo acabo de ver usted en Barcelona, esa dificultad, ese deseo no convertido en realidad se convierte en una oportunidad. Y estoy completamente seguro que donde usted va a estar colaborándole al actual alcalde de Pereira, la ciudad va a quedar en muy buenas manos. Porque usted se ha preparado para eso. Yo soy completamente seguro de eso. José Luis Mota, José, qué hubo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Espero que la familia esté bien. Qué gustazo se dio usted relatando la campaña del Deportivo Pereira este año. Y qué gustazo se dio usted relatando la campaña del Deportivo Pereira en estas finales. Ya han anunciado oficialmente los jugadores del Deportivo Pereira que no continúan el próximo año. Esperemos entonces que nos anuncien cuáles son los jugadores del Deportivo para el Deportivo Pereira que llegan a partir del próximo año. Ya salió una lista de 5 jugadores que no van más con la institución matecaña. Ayer vi Junior América. Vi una serie de jugadores, 3-4 jugadores superlativos en el equipo del América de Cali. Al Junior lo vi mucho más parejo. Pero esos 2 o 3 jugadores por encima de los 22 o más que estuvieron en la cancha y estaban por los lados del América de Cali. ¿Cuál quede campeón? A mí no me interesa. Pero yo sé que hay hinchas. Nelson Muriel es un hincha del América. Doña Claudia, mi esposa, pues le está haciendo fuerza al Junior como costeña que es. Costeña de Agua Dulce. Y los demás celebrando el tema del equipo Deportivo Pereira. El tiempo pasa y no se detiene. 4 años. En 29 días cumplen al frente del gobierno Juan Pablo Gallo y Sigifredo Salazar. Y yo no sé qué hacer con Dos Quebradas. ¿Qué digo que quieren Dos Quebradas si pasaron como 4 alcaldes? ...29 días les quedan para que noten lo distinto que es
sin poder, sin título. Para que vean la ausencia de amigos. Casi todos, no todos, no todos. Y llegan los nuevos. Anoche recordaba Yesid, un saludo, mi hermano. Mil gracias. Sí, la idea fue estar presente en la cumbre mundial de ciudades inteligentes. Yo aspiro a estar presente ahora en Cancún, en el mes de febrero, en la cumbre mundial de comunicación política. Cada uno en su cuento. Cada uno en su cuento. Recordaba anoche que hace exactamente un año, escúchenme bien, un año, el señor Víctor Manuel Tamayo Vargas, actual gobernador electo del departamento de Risaralda, me estaba llamando para decirme, mi amigo, gracias, pero no voy a aspirar a nada. ¿Sí? ¿Sí, de verdad? ¿De verdad? Mi amigo Jimmy, señor, lo llamo para decirle que muchas gracias, pero no voy a aspirar absolutamente a nada. Yo le digo, bueno, señor, de todas maneras, espero que sea consciente de la gran oportunidad que usted tiene. ¿Por qué esa llamada de hace un año? Porque habíamos tenido la oportunidad de sentarnos. Gobierno de Duque acepta diálogo directo con la gente del paro, porque en el mes de octubre del año pasado, escúchenme bien, del año pasado, con mi amigo Álvaro Trejos y con Víctor Manuel Tamayo, nos sentamos en el Hotel Soratama en el piso 11, octubre del año pasado. Escúchenme la historia, porque es que yo sé que hay muchos que a hoy se están abrogando un montón de cosas que no son así. Sí, en la campaña pasada yo perdí con Víctor y perdí con Israel y me tocó pagar los platos rotos. Pero con todo y eso, yendo a las cumbres, a las nacionales, a la internacional, a la mundial, siempre tenía de compañero a Álvaro Trejos y siempre manejábamos la idea de Ramos Pereira, Ramos Dos Quebradas, Víctor Manuel Tamayo Gobernación. Veíamos Ramos Cámara de Representantes y analizábamos que se estaban presentando algunos errores en las estructuras políticas de Ramos. A nadie quiso escuchar en su momento, entonces se perdió la posibilidad de ser representante a la Cámara con una muy buena votación, pero sabíamos que salía a aspirar a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Y con todo y eso llegamos a la conclusión, ¿por qué no nos sentamos en un desayuno con Víctor Manuel Tamayo y le planteamos su visión y la mía con base en cifras, a ver el qué dice? Y nos sentamos los tres ahí en el Soratama, en el piso 11, que es muy rico, que tiene una visual de lo que es la Plaza de Bolívar. Y yo le dije, mire, usted podría ser alcalde de Dos Quebradas si lo quisiera. Sacó 22.600 votos cuando fue candidato a gobernación, y ese es un buen caso. Le dije, o si quiere ser candidato a la alcaldía de Pereira, usted también tiene una muy bonita oportunidad, sacó 66.000 votos cuando fue candidato a la gobernación del departamento de Risaralda y perdió. Y Álvaro Trejos le dijo, no, usted debería ser candidato a la gobernación del departamento de Risaralda, porque a pesar de haber perdido con Sigfredo Salazar, usted sacó 142.000 votos, reflejados porcentualmente así. Y le montó el peso específico del área metropolitana, que es el 81%, y lo que pasó en los municipios. Él dijo, pero a hoy, con las mediciones que nosotros hemos venido haciendo y con el panorama que hemos venido encontrando hace un año, escúchenme bien, un año atrás, le dijo, usted sale a candidato a gobernación del departamento de Risaralda y tiene un altísimo porcentaje de ser gobernador. Es más, fue tan atrevido que le dijo, no le gana absolutamente nadie a usted. Con ese panorama nos despedimos. Yo diciéndole, piense que puede ser candidato a alcaldía, y Álvaro diciéndole, piense que puede ser candidato a gobernación.
en conclusión, quedamos en que cualquiera de las tres determinaciones que tomara era muy viable, pero también cuando nos fuimos a parar de la mesa, nos llegamos a la única conclusión de que debería ser candidato a la gobernación del departamento de Risaralda en el mes de octubre del año 2018. Y salí a contarle a un grupo de amigos esa reunión que habíamos tenido y se burlaron de mí. Se rieron de mí. Porque yo había tomado la iniciativa con Álvaro de decirle, venga, aspire Víctor Manuel Tamayo. Y habíamos concluido que tenía que ser, era a la gobernación del departamento de Risaralda. Se burlaron. Muchos conservadores, de los del nuevo conservatismo, de ese que hay ahora, se burlaron cuando yo les dije, le acabo de proponer a Víctor que sea candidato a la gobernación en compañía de Álvaro Trejos. Y me dijeron, el viejo está enfermo, el viejo ya no es capaz. Se burlaron. Y por esta época, un mes después, sí, él me estaba llamando y estaba llamando a Álvaro a decirle, muchachos, gracias. Me alcanzaron a motivar, pero definitivamente no aspiro a nada. Hasta mayo, junio de este año, cuando lo volvimos a reactivar. Cosas que regularmente no se sabe. Hola, Hernán Soto, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hildebrando, ¿qué hay? Argemiro Barragán. Argemiro, usted sabe, usted conoció toda esta historia. Usted conoció toda esta historia. La noticia en este instante que se está regando por todas partes es que el gobierno nacional va a hablar directamente con la gente del paro, eso está bien. Pero de las dificultades hay que tratar de generar las mayores oportunidades. Póngale nombre a su sueño, mañana profundizamos sobre el tema, porque no se dio, ustedes que acaban de llegar, no se dio nombramiento del director de la Cárdel. Hace la semana pasada se generó un conflicto político por unas declaraciones del vicepresidente, ex vicepresidente Santos, ahora representándonos en Estados Unidos, porque se sentó con la canciller Claudia Blum a hablar de lo que él habla. Y eso generó un montón de opiniones distintas, opiniones encontradas, tanto que Orejarena y Merec se sentaron a hablar de eso, de esas declaraciones. No eran tanto declaraciones, de esas opiniones supuestamente espiadas de Santos con Blum. ¿Qué fue lo que hizo mal Francisco Santos? Francisco Santos ha sido como poco cuidadoso con la lengua en varias ocasiones. Pero es que estaba en un recinto privado. No importa. Eso alguien me puso un ejemplo muy bueno, ¿cierto? Mi suegra me vio con otra vieja poniendo los cachos a mi mujer y mi mujer me hizo el reclamo. Ah, pero como mi suegra no se vale. Hasta que no me vea usted, no. Recinto privado sí, o no. A ver, uno creo que en una conversación privada primero es un derecho que tiene cualquiera y. Pero eso no está hablando de golf. Y él, digamos, no se le podía haber vulnerado el derecho de tener esa conversación privada y haberla expuesto. Eso es uno. Dos, el tema sí me parece muy delicado, que por la mente del embajador colombiano en Washington esté cruzando la idea de que el Departamento de Estado en Estados Unidos es un despelote o es un cero a la izquierda en la política norteamericana, eso me parece catastrófico, primero. Segundo, que las rencillas internas del Partido del Centro Democrático están definiendo la política nacional en cuanto a las relaciones con Estados. Eso me parece todavía más crítico y más grave que haya dicho el señor Santos que el anterior ministro de Relaciones Exteriores no hacía absolutamente nada. No tenía estrategia, no tenía un plan de acción. Imagínate. En un país como Colombia, que se dice ser
el aliado principal de Estados Unidos en Sudamérica. Que lo haya dicho, usted lo aclara. Una cosa es una conversación privada, que se la hayan grabado y la hayan difundido. Eso viene siendo, frente a lo que dijo, un pecado menor. Sí. Sí. Pero uno no se expresa así ni en una conversación privada. Ni en una conversación privada. A no ser que esté tan dividido el partido y el gobierno, ¿sí?, en cuanto a las concepciones. Porque que digan que pues es que dijo unas barbaridades, como que el señor no, de defensa... No, es que las dijo todas. Que el señor de defensa no hablaba en inglés. Que no hablaba en inglés y además no hacía absolutamente nada, que era un mediocre. Sí, usó unas palabras graves y después sacó un trino diciendo: acabo de tener una conversación en inglés con el señor Botero. Sí habla inglés, fue un error mío. Uno no sabe qué es peor, si la primera metida de patas o la segunda, ¿sí? Pero hablar mal de Estados Unidos con esa terminología en que usó, con la que va a ser la canciller, pues a uno le ocurren varias preguntas, ¿cierto? La canciller no debería estar hablando con el ex canciller. Estaba recibiendo el puesto en una cafetería de Estados Unidos. ¿Por qué en una cafetería? ¿Por qué no en la embajada, que es como el lugar normal para hacer ese tipo de...? ¿En la embajada no tienen buen café? Debe ser que en la embajada no tienen buen café. Es muy posible. ¿Sí? Jaime, ve, es que yo creo, me parece muy importante la relación de Colombia con Estados Unidos. Se tiene que manejar de una manera muy seria y muy responsable. Sigue siendo el imperio. Sí. Y nosotros, así no entendamos la relación como una relación de súbdito con jefe, tenemos que entenderla por lo menos en términos de respeto. Y hay que respetar a ese país y exigir el respeto mutuo. También, pero solo le puede exigir respeto cuando tú te refieres a ese país de una manera seria y profesional. Eso de andar en cafeterías, como dices tú, chismoseando, le queda bien a un transeúnte, a nosotros, a una persona del común y corriente, a vos y a mí que tenemos este programa, para que tengan paciencia con nosotros y nos escuchen, pero a él... la cabeza visible del Estado colombiano frente al Estado americano no le queda bien. Eso me parece una equivocación enorme. Además, porque la repercusión puede ser, puede que de manera inmediata no haya una acción del Estado norteamericano en contra de nosotros, pero le va restando credibilidad al gobierno y le va restando credibilidad a la estructura de las relaciones exteriores colombianas, del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombianas. Y lo peor es que termina pasando que las reacciones del gobierno americano pueden ser muy complejas, como evitar la entrada a Estados Unidos, quitar las visas, reducir el número de visas entregadas. Pero hay una cosa peor, es que si usted fuera Francisco Santos, que no lo es, y yo fuera el Departamento de Estado, que tampoco lo soy, yo no me sentaría hoy, después de lo que usted dijo, a tener una conversación con el mismo nivel de confianza. No, a Santos le toca renunciar. ¿No será? Sí, a Santos le toca renunciar porque no veo a nadie en el Departamento de Estado recibiéndolo. Y no el veo... Centro Democrático pela en las elecciones, pela en las marchas, pela en la Embajada de Estados Unidos. Eso sí sería ellos mismos siendo el jefe de la oposición. No, es que la tienen mala por todos lados. Y me preocupa enormemente porque hay mucho colombiano en el exterior, en Estados Unidos hay mucho colombiano y tenemos también que respetarlos y acompañarlos. Y este Estado tiene que entender que sus relaciones exteriores con Estados Unidos no solo pasan por un tema de un acuerdo binacional en temas estratégicos de seguridad y de drogadicción y toda esta cosa, sino de una gran cantidad de colombianos que viven allí y trabajan allí. El éxodo de los colombianos hacia Estados Unidos, que tiene múltiples causas, debe ser una razón suficiente para que el presidente sienta que lo que tiene que tener allá es un muy buen embajador y un canalizador de intereses de los colombianos y de interés de la población colombiana. Pero él estaba como haciendo política exclusivamente, porque lo que dijo respecto a Venezuela...
pues también es vergonzoso, ¿cierto? Sí. A mí me toca inventarme cosas sobre Venezuela para mantener la atención. Eso es, pues, Francisco Santos mete las patas. Yo me acuerdo cuando... Es que siempre, es que es un... Era creo que ya había salido de la vicepresidencia y estaba trabajando en RCN de radio y dijo que había que, así le dijo a Santos, el primo que era presidente, a Juan Manuel, que había que cambiar las formas de control de las manifestaciones, que con las taser, ¿cierto? Que electrocutara al estudiante. Y ahí es una vez electrocutado, se mete preso. Sí, Francisco Santos no deja mucho que desear. Nunca lo ha hecho. Pero es del corazón de Álvaro Uribe. Por eso dudo yo de que le pidan la renuncia o renuncie, porque sería el tercer o cuarto taramacazo fuerte para el tiene que renunciar. Si ese señor no renuncia a este presidente, el camino que le queda de la presidencia es muy tortuoso. Yo prefiero verlo allá y no aquí electrocutando estudiantes. Pues sí, sí. Hablemos un poco del éxodo de colombianos al exterior. Lo propongo es porque me siento como parte de del grupo de personas que nos tocó salir del país, producto, digamos, de varias distintas circunstancias. Cuando yo salí hacia Dubái y estuve en el Medio Oriente y en África, salí fundamentalmente porque había un cerco financiero alrededor de las empresas, producto de todo ese caos que fue la parapolítica, de todos los señalamientos, que a propósito, hasta la fecha de hoy no tengo todavía hoy definición de situación jurídica, o sea, no me han dicho exactamente de qué es que se me investiga. Y en ese caos, digamos, existencial, el mío por causa de esto, pero el de otras personas por muchas otras causas, la persecución política, el interés de crear un nuevo futuro, una nueva alternativa de vida en Estados Unidos y en todos lados. Muchos colombianos han salido hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y por eso me parece muy importante a mí, en este momento, que en el proceso de las relaciones con el viejo continente, Europa, y en el proceso de las relaciones nuestras, ahora con el sur de Corea, donde van muchos colombianos, y Estados Unidos, es vital, es un elemento esencial tener la variable de los colombianos en el exterior como prima causa de las relaciones exteriores. La primera causa, la causa esencial de esas relaciones exteriores. Pero venga, colombianos en el exterior, uno puede descomponerlos en muchos tipos. Hay países que han tenido a los nacionales: váyase para X país, capacítese y vuelva, trabaje, desempéñese, traiga ese desarrollo, ¿cierto? Sí. Un colombiano en el exterior se va y de pronto manda plata, pero no lo volvemos a repatriar en sí, pro del país. Pero sigue siendo colombiano. Sí, sigue siendo colombiano y no sigue sosteniendo unas familias aquí. Ya, ahí está. La mayoría de estos municipios pequeños del país viven de las transferencias que hacen los colombianos en el cuando exterior. Cuando uno mira las cifras, eso es abrumador. Entonces tú no puedes tener un embajador o un representante del país atentando contra el país, en este caso Estados Unidos, atentando contra la condición de país y las estructuras del país como está haciendo Santos. Esa no fomenta, por ejemplo, tener más visados o tener mejores oportunidades, eso es cierto. El señor lo que hace, pues si a uno lo castigan por ese comportamiento, se tiene que aguantar el castigo. Claro, tiene que aguantárselo, y además tendría que, de manera muy honesta y seria, salir a decir: ¿sabe qué? Este no es un tema para mí. Yo nunca estuve en una carrera de las relaciones exteriores, no sé lo que es eso, y yo prefiero ya hacerme a un lado. Le quedaría mejor a él y al país. Y lo digo porque uno en el exterior, Jaime, una cosa es lo que tú ves desde aquí, a un Francisco Santos cometiendo estos errores horribles,
pero desde el exterior ya no se vive como, ¡ay, qué tipo tan bruto! Se vive, ¡uy, qué nos van a hacer! ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de del la persona Estado? Común y corriente que el vive que vive allá, el colombiano que vive allá. ¿Cuál va a ser la reacción del Estado? Me pasó muchas veces en Dubái, viviendo allí, y desafortunadamente el estigma de los colombianos los persigue y los temas de la droga son por todo lado. Y cada vez que así pasaba algo con alguien, uno se cogía la cabeza y decía, ¿qué va a pasar? ¿Será que nos van a coger a todos y nos van a despachar de regreso, nos van a sacar del país? Es un temor que está muy inmerso en el corazón de los colombianos en el exterior. Y cuando esto pasa, nos hace un daño enorme, enorme, enorme. Entonces, por eso, yo aquí le ratifico a usted y a todos los políticos y a los entes gubernamentales que las decisiones que se deben tomar frente a las relaciones con otros países no solo se deben tomar desde la óptica de Bogotá o de los acuerdos binacionales estratégicos, sino desde la óptica de los colombianos que alguna vez alcanzamos a vivir en el exterior. ¿Por qué? Pues porque tenemos que defender sus derechos y su posibilidad de vivir a gusto y bien. Y si no lo hacemos, si lo que hacemos es atentar contra sus derechos y vinculándolos a un temor horrible de una reacción en contra de ellos, del Estado anfitrión, lo que estamos es creando un caos. Y esa no es la razón de ser del Estado. El que no suena aquí, no existe.